sensual conductora mexicana de Fox Sports, Tania Rincón, visitó Guatemala con el objetivo de dar a conocer sus próximos compromisos para esa cadena televisiva durante su participación en el Mundial Brasil 2014. Dentro de sus actividades es un espacio para platicar con Publinews sobre sus perspectivas para los torneos de fútbol más importantes como el de la Liga de Campeones de Europa y la Copa del Mundo que se celebrará en junio. La mexicana habló sobre sus inicios en el mundo del deporte cuando de joven acompañó a su papá a las canchas de fútbol y después encontró la oportunidad de expresarse en el ámbito deportivo. Añadió que cada vez son más las mujeres que se ganan un espacio importante dentro de ese mundo. La conductora con mucha emoción habló sobre las notas de color y la descripción de las experiencias que vivirá la gente en el mundial que estará a su cargo durante su estadía en el país de fiesta. La corresponsal de Fox Sports habló sobre sus perspectivas y sobre los favoritos para quedarse con la Copa del Mundo. Sugirió que sería un torneo apasionante con una España que defiende el título, una Alemania que siempre es candidata y Colombia que jugará un papel importante. Además, aseguró que Miguel Herrera, entrenador de la selección mexicana, daría una sorpresa en la contienda mundialista pues ha logrado una comunión con los jugadores y ha logrado que el vestuario esté en armonía. El Piojo ha buscado jugadores con hambre de triunfo y ganas de brillar y pelearán por demostrar que pueden ponerse la verde, finalizó. Chicos de Publinews, yo soy Tania Rincón y estoy feliz de estar con ustedes aquí en su tierra, en Guatemala. Estaba ansiosa por venir, así que bueno, les quise dejar este mensaje. Muchos besos a todos y ojalá que pronto me inviten a sus instalaciones, así los puedo saludar y dar un beso a todos ustedes. Besos. Publinews, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.